Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. En 2021 podrás vivir la experiencia Franja Virtual, el punto de encuentro de América Latina. Más de 3.000 personas, 20 países y la industria del continente unida en un solo lugar. Te esperamos del 28 al 31 de julio. Inscríbete en www.franjavirtual.com. Visita tu profesional o la óptica de confianza. Esta es la invitación que le estamos haciendo al consumidor, amigos. Bienvenidos a Salud Visual Hoy. Sí, en este mes de junio nos hemos dedicado a desarrollar contenidos para seducir a los deportistas. Y nos referimos a todas esas personas que practican algún deporte. Las estadísticas en algunos medios dicen que más del 60% de la población tiene un deporte recreativo. Es decir, el fin de semana van a jugar tenis, otros van al gimnasio diariamente, otros hacen montañismo, ciclismo, fútbol. Y tenemos claro que para poder realizar este deporte, de una parte, el sistema visual tiene que colaborarle para un buen desempeño. Y de otra parte, tener los elementos, los accesorios justos y precisos para ese deporte que le permitan desempeñarse. Los deportistas recreativos lo tienen claro, muchos más pues, los amateurs y los profesionales. ¿Por qué? Pues lo sabemos, ellos compran zapatos especiales, camisetas, pantalonetas, truzas, en fin, todo especial, porque les encanta, además de hacer el deporte. Es una tendencia impresionante y muy, muy interesante. Por eso hoy tenemos una invitada súper especial, porque precisamente es una comunicadora social que se dedicó a estudiar ese concepto. En este momento trabaja con una empresa multinacional que se relaciona con las mejores marcas en el mundo, marcas reconocidas, y ella desarrolla proyectos globales de learning and development, es decir, de aprendizaje y desarrollo, a través de la creación de estrategias que se pueden personalizar. Y esto que estamos hablando, esta estrategia enfocada en potencializar un segmento de la población, como estamos con los deportistas, pues es perfecto para conversar con Jenny Beltrán, esta comunicadora social que hoy nos va a regalar estos primeros 30 minutos de Salud Visual Hoy. Jenny, bienvenida. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bien, tengo que aprovechar esos 30 minutos, Jenny, porque tenemos al deportista. Tengo claro que usted puede hablar del adulto mayor, de los niños, de las mujeres, los trabajadores, porque tiene el concepto muy bien claro de personalización. Queremos poner, y el objetivo que tenemos es poner en la mente de la gente del sector óptico el deportista, ese deportista recreativo o el deportista profesional. Empecemos a hablar de cómo lo ve una comunicadora como usted, que está acostumbrada a personalizar estrategias por segmentos. Yo veo muy bien, sobre todo este momento que el 2020 nos ha traído, digamos que en una evolución
a nivel de entender un poco más el equilibrio en términos de salud. Siento que el 2020 nos trajo a todos como ese llamado de atención a ponerle un poquito más de foco a tener una vida más saludable, a entender que un deportista no es solo aquel que está todo el tiempo pensando en generar y potenciar constantemente su desempeño, sino todo aquel que desarrolla una actividad y que definitivamente ese constante pensamiento que nos generó el 2020 de la vida saludable se ve reflejado en los ojos y que también estemos pensando constantemente en cómo cuidarlos. Así que yo primero entiendo muy bien tratar de quitar esa percepción de que solamente son algunos deportistas, que ya todos hoy en día cuando realizamos una actividad tenemos que cuidarnos un poco más los ojos, no solamente en términos de el perjuicio de los rayos ultravioleta, que lo hemos entendido un poco más con el pasar del tiempo, sino también en el caso de cuáles son los mejores elementos que puedo utilizar, cuáles son las tecnologías que hoy tiene el mercado disponible para mí, cómo entiendo un poco más la fotosensibilidad en cada uno de los seres, porque también tenemos que entender que como individuos, cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, escenarios distintos en los que se mueve y también gustos distintos, porque hay personas que le apuestan mucho más a la comodidad, hay otros que le apuestan más a la tecnología, hay otros que les encanta mucho la parte de los materiales, entonces también entendernos un poquito más a nosotros mismos. Muy bien, usted nombra frases claves, ¿eh? Todos queremos una vida saludable. Y cuando automáticamente lo piensa, nos lleva a la mente, a la afuera, a la acción, al dinamismo. Muévase, salga del encierro, quítese ese computador de encima y vamos a hacerlo saludable. Vamos a tomar sol, pero con protección. Vamos a realizar actividades. Perfecto, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, el primer mensaje profundo, Jenny, es cualquier persona hoy es prácticamente un deportista. Porque quiere salir, porque quiere caminar. Ese que camina todos los días una hora para relajarse necesita unos cuidados especiales. Sí, total. Lo que pasa es que a nosotros, obviamente la cultura y todo lo que vivimos en el día a día nos ha vendido como unos deportes específicos en los que nos fijamos. Sin embargo, si nos ponemos a darnos cuenta cuánta actividad estamos desarrollando, tal vez hoy estamos un poco más enfocados en movernos mucho más. Somos conscientes de que el aislamiento y todo lo que ha venido, digamos, con el 2020 y inicios de 2021 requiere también que pongamos de nuestra parte para que estemos moviéndonos, para que estemos mejorando constantemente nuestro sistema inmune, razón por la cual hoy en día siento que ya podemos hacer un poco más grande todo el espectro de que todos somos deportistas. Muy bien. Entonces, en la óptica, le van a preguntar a la persona, ¿usted practica algún deporte, camina, hace ejercicio? Le van a decir, sí, ya sabemos. Y ahí empieza, Jenny, el reto de la óptica para empezar a entender esa persona y personalizar la oferta. Con usted, Jenny, vamos a hablar de anteojos, de monturas, tanto de prescripción como deportivos. ¿Por dónde podemos llevar esta conversación para que poco a poco lo llevemos a este magnífico accesorio que son los anteojos? Primero, yo creo que entender las necesidades en términos de salud visual del consumidor. Hay consumidores que tienen correcciones, que necesitan alguna prescripción, que tiene obviamente la visita al optómetro y posteriormente el diagnóstico, pero hay otros también que tienen una visión óptima, de los cuales decimos, ah, no, tú tranquilo que ves bien, no te preocupes, pero también necesitan protegerse, necesitan también otros parámetros de protección y otros elementos que funcionan muy bien. Lo primero es entender en qué escenario se mueven. Hoy en día nos estamos constantemente moviendo entre escenarios internos y escenarios externos y queremos como tratar de tocarnos o exponerlos lo menos posible. Por ello, elementos fotocromáticos funcionan muy bien. Para otros tipos de personas les funcionan materiales que sean muy ligeros, que le ofrezcan mucha comodidad a nuestros consumidores, como todo lo que tiene que ver con la fibra de nylon, algunos patentados como el Low Matter, que funcionan a la hora de cuando te pones realmente los anteojos, no solamente no sientes la montura, sino que independientemente de la actividad que hagas, vas a sentir que se va a mantener la montura y que no va a estar deslizándose, como a veces le pasa a algunas personas que sienten como ese tipo de incomodidades. Otra cosa súper importante hoy en día... Venga, Jenny, señor. no se vaya, porque es que usted abrió quizás para usted el más importante de los conceptos. Dijo comodidad y automáticamente la relacionó con un material, con dos materiales.
trabajemos eso, no se me vaya porque me parece espectacular. Ustedes, hay dos materiales que son muy livianos, que no se deslizan, que seguramente serán antialérgicos, y mencionó la fibra de nylon y mencionó otro material, ¿cuál fue? El O-Matter, que lo tenemos patentado con una de nuestras marcas. Digamos que aquí yo, por lo menos, si entiendo un poco más al consumidor actual, usted se ha dado cuenta cuántas personas utilizan tenis. Hoy en día toda la moda comfy, es decir, utilizar elementos deportivos en el día a día, es porque la gente realmente le está apostando muchísimo más a todo lo que tiene que ver con comodidad. Y si quieres ofrecerle un elemento que sea cómodo, puedes echarle mano a utilizar elementos como fibra de nylon, que por naturaleza es muchísimo más flexible, también es supremamente ligero. Puedes también utilizar elementos como O-Matter, que son indeformables, que son hipoalergénicos, gracias a pues, todos los procesos que desarrollamos. También tenemos otro material súper chévere que se llama Light Force, que ayuda también a eso. Una montura en promedio puede pesar 5 gramos, imagínate eso. Realmente le aporta muchísima ligereza a cada uno de nuestros usuarios. Y sobre todo, vamos a asegurar algo desde el lado, de este lado de la casa, y es que la persona realmente esté utilizando el producto para proteger sus ojos, porque puede que hayan hecho una inversión, pero si no generamos también esa parte de comodidad, no vamos a lograr esa estrategia 360 que necesitamos. Muy bien, y apenas vamos de la comodidad. Ustedes dicen, mire, en el mercado hay diferentes materiales. Lo importante es, uno, que sea liviano. Dos, que sea flexible. Tres, que sea hipoalergénico. Cuatro, que ofrezca la protección. Y con base en eso, empieza a construir una oferta de ese accesorio, de los anteojos, ya sea oftálmico o ya sea deportivo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí vamos. Nos habla la fibra de nylon y una marca y un material de una marca privada, se refiere usted. Jenny, sí. ¿De qué marca es este material? De Oakley. Oakley es una de las que más le apuesta a la comodidad y al desempeño de cada uno de los consumidores. Por ello, el O-Matter está muy presente en la mayoría de las monturas y es indeformable. Adicional a ello, es ultra ligero, es ultra resistente. Hemos tenido la oportunidad de estar avalados por la Sociedad Americana de Seguridad Industrial en cuanto a toda la parte de pruebas de masa, pruebas también de velocidad, que garantizan que la montura se va a mantener precisamente otorgando toda la comodidad y protección que necesitan nuestros usuarios. Perfecto, muy bien. Comodidad. Y nos iba a decir, el siguiente paso es entender un poquito el tema de la fotosensibilidad. Hay muchas personas, y sobre todo hoy en día, que se mueven en diferentes escenarios y también en diferentes climas. No sé si ustedes todos tienen la oportunidad de conocer el clima bogotano. El clima bogotano nos ofrece muy temprano un sol espectacular, pero a las 2 horas nos está ofreciendo un clima mucho más nublado, mucho más opaco, razón por la cual hay variaciones de luz que también van muy de la mano con lo que está haciendo la persona. ¿Qué necesita esa persona? ¿Tener una protección en términos más oscuros de la lente? ¿Le gustaría tener muchísimo más contraste? ¿Qué le gustaría tener? Y aquí empezamos a hablar no solamente de una muy buena elemento tintado, el color de la lente, sino que también hablamos de diferentes tecnologías. Entonces hay unas personas que ofrecen elementos espejados en lentes de sol, hay otros que ofrecen elementos fotosensibles o fotocromáticos, hay otros que también les interesan mucho tecnologías también de Oakley que funcionan como el Prism. El Prism es una tecnología que te permite a ti, dependiendo del escenario en el que te mueves, te ecualiza los colores. Ojo con esto, que esto es súper importante. No solamente te pone un color enfrente, sino que lo que desarrolla es primero en qué escenario te estás moviendo. Entonces yo aquí voy a disminuir unos colores, potencio otros para mejorar tu desempeño. Y eso es lo que mejor necesitamos hoy, porque estaríamos hablando de mucha calidad visual, también estaríamos hablando de nitidez, pero adicional a ello de seguridad, que también es súper importante a la hora de desarrollar cualquier actividad. ¡Wow! Bueno, es que usted pasa, mire, hizo un muy buen resumen alrededor de la luz, ¿cierto? Nos dice, una cosa es la montura, perfecto. Otra cosa es la luz y cómo lograr trabajar con esa luz de acuerdo al ambiente donde usted esté y de acuerdo al tipo de deporte. La industria ha creado elementos que, uno, protegen de la radiación ultravioleta, han creado filtros de diferentes colores
Están los fotosensibles, los colores acompañados del espejado y otro tipo de colores no espejados que de acuerdo con la actividad mejoran la percepción y por tanto el desempeño. Entonces entendemos que en ese momento la industria de los anteojos para los deportistas pueden tener colores desde, no sé, amarillo, azul, verde, muy bien pensados de acuerdo a la actividad y al ambiente, Jenny. Sí, total, definitivamente lo que estamos buscando, como te digo, es garantizar que la persona tenga la mejor salud visual posible, otorgándole la combinación de unos muy buenos armazones con unas muy buenas lentes y que eso en fondo le traiga una muy buena solución, pero que garanticemos es que la gente realmente utilice las monturas, porque digamos que al inicio nosotros nos ponemos las monturas porque nos gustan, porque nos llaman la atención, pero si no ofrecemos esa sensación de confort y esa sensación de desempeño, realmente no garantizamos que la persona lo utilice todo el tiempo y es lo que queremos finalmente, que tenga la mejor salud visual posible. Jenny, llevemos esto al ejemplo de la vida práctica para que seamos aún más claros. Yo llego al consultorio o a la óptica y le digo, juego golf. Otra persona, usted llega al consultorio, otra persona dice, no, yo soy tenista. Déjenos entender un poco esa combinación entre el tipo de lente y el tipo de montura que deberíamos personalizar, porque cada uno de ellos tiene un deporte diferentísimo. Perfecto. Entonces empecemos por el golfista. Llega alguien sí. Y te dice, bueno, yo soy golfista. ¿En qué escenario? Sí. Particularmente se mueve y qué colores normalmente tiene. Si vemos toda la parte del campo de golf, vemos que el verde es uno de los colores más predominantes. Si está el sol en su cenit, probablemente necesite un muy buen lente que le ayude a disminuir como esa incomodidad que llega al sol. Obviamente una protección de filtro UV y adicional a ello, un elemento que sea muy cómodo porque muchos golfistas utilizan también gorras o utilizan para protegerse el resto de su cabeza y del rostro, razón por la cual necesitamos también empezar a conjugarlo con diferentes accesorios. Hay una tecnología, como les estaba contando hace un ratito, que se llama Prism, que lo que hace es que si hay mucha potencia en los colores verdes, empieza a disminuir un poquito más el color verde y potencia el color blanco, que en este caso es el color de la pelota, que necesitamos tener mucho más fuerte, y también potencia un poco más el amarillo. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿para qué necesito el amarillo? Porque en el campo de golf, cuando tengo todo el césped, si yo veo algunos visos amarillos, logro descubrir que el pasto está un poco más seco. El pasto cuando se va secando, a medida que se va secando, empieza siendo verde y posteriormente pasa hacia los amarillos y luego hacia el café. Y yo como golfista necesito saber en qué lugares hay ondulaciones, en qué lugares el pasto está un poco más húmedo o está más seco, porque ahí cuando hago mi golpe, realmente la pelota puede ir más rápido o puede ir más lento. Entonces, aquí es donde entiendo realmente la relevancia de ofrecer la mejor solución posible. No quiere decir que si voy a pasar solamente un fin de semana o dos o tres en el campo de golf acompañando a mi familia, necesite también toda esa tecnología, también puedo ofrecer otro tipo de alternativas que funcionen muy bien. Entonces, eso por el lado del golfista. No, espere ahí, que es que usted va hablando cosas muy, muy interesantes. Es que mire, uno ve al golfista y el tipo tiene zapato especial, guante especial, los palos son especiales y todo lo que usted quiera, hasta la gorra, la camiseta es diferente, todo. Es decir, que los anteojos no tienen ningún, no es descabellado pensar que los anteojos para jugar golf no son los mismos con los que va a salir al asado y demás. Entonces, mire, usted nos dice, el anteojo para el golfista sí es especial. Ese filtro tiene que ser con menos porcentaje de verde, dice usted, ¿cierto? Y le damos una mayor penetración de luz blanca en general para que se fije más en la pelota blanca y permita ver los diferentes niveles del campo. Dice también que le involucran un poquito más de amarillo o menos amarillo en ese filtro, Jenny. Más amarillo. Y eso es lo que hace la tecnología Prism, que entiende el escenario y entiende también las necesidades del usuario. Entonces aquí lo que hace es ecualizar, como cuando tenemos un equipo de sonido y quiero darle más potencia a alguna canción en especial,
ubico el género que más me guste y lo que hace el ecualizador en el caso del equipo es ecualizar los sonidos, subir altos, bajos, potenciar mucho más, y en el caso de las lentes, la tecnología Prism de Oakley lo que hace es poder generar la mejor visión posible entendiendo el escenario, pero también entendiendo las necesidades del usuario final. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí le dejamos, no filtramos tanto verde, le colocamos un poco más de filtro amarillo y respetando el blanco para mejorar percepción, sensibilidad al contraste, especialmente con los colores que están allí presentes. Pasamos ahora al del tenis. Estoy jugando tenis. Súper. Aquí hay algo importante que se me olvidó recalcar y es entendiendo precisamente que acompaña diferentes accesorios, también tiene tecnología Oumar en la montura y también necesitamos algo que se adhiera mucho mejor, que se ajuste mejor. ¿Envolvente? ¿A la cabeza? Señor, a la cabeza, claro, que sea mucho más ergonómico, razón por la cual muchas de las Oakleys, como esta que ustedes ven, tienen varilla muchísimo más recta porque en realidad los ángulos están mucho más predominantes a nivel de la curvatura, abrazan mucho mejor el cráneo y cuando te pones una gorra o cuando utilizas cascos en otros deportes, lo que hacen es ajustarse muy bien con otros tipos de accesorios. Yéndonos rápidamente para el tenista, si el tenista está en cualquiera de los escenarios, puede ser en tenis en la parte de arcilla, que es un poco más oscuro, mucho más rojo, empezamos a entender también qué es lo que requiere. Entonces aquí ya no necesito potenciar posiblemente el verde, potenciar posiblemente el rojo o el arcilloso, sino empezar a disminuirlo porque es lo que más ve en este caso el tenista. Entonces empiezo a pensar qué tipo de escenario está, está el arcilloso, también los blancos, él necesita resaltar los blancos para poder ver que la pelota haya caído adentro o afuera, y adicional a ello, aquí hay algo mucho más importante en términos de impacto. Una persona como un tenista tiene más posibilidades de que pueda llegar una pelota si no tiene, digamos, que la mayor atención. También es importante entender la parte del viento, de las impurezas que le puedan caer en el ojo. Por ello, se sugiere para, de acuerdo al performance o de acuerdo a la actividad, tener elementos que sean un poco más envolventes, que vayan muy ergonómicos, que permitan tener un excelente campo visual, porque necesitamos tener un campo visual bastante amplio, y adicional a ello, que te permita sentirte completamente cómodo. De acuerdo. Mientras que el tono de la... usted se refiere mucho a un lente que utilizan en las monturas de Oakley, que es el Prism. En inglés es la palabra prisma, ¿no? Prisma, sí, es prism. Perfecto, prism. Y sería qué color, más o menos para darnos una idea, qué color sería en el golf y ese lente, ¿cuál sería el color en el tenis? Perfecto. Entonces, la tecnología menciona que precisamente tenemos prism por escenarios. Entonces, prism, hay un prism que se llama Prism Golf. Hay un prism que se llama Prism Dark Golf para aquellas personas que quieran tener un poco más de oscuridad en la lente. Y tenemos lentes que también son Prism Trail para escenarios como el del tenis. Y lo que normalmente se ve en el color de la lente, tú puedes percibir que en el color de la lente puede ser una coloración semi-violeta para el lado de golf. Pero cuando te pones las lentes, yo creo que eso es lo más maravilloso cuando uno utiliza una montura y cuando ves a través de unas lentes y entiendes la tecnología que tiene esas lentes, cuando te las pones realmente se ven potenciados los colores y se ve esa característica que tú necesitas y es la nitidez y la claridad visual. Entonces, en el caso de las lentes de golf, se ve como si fuera una tonalidad semi-violeta, semi-oscura, violeta, y en el caso de las trail es un poco más hacia la disminución de los rojizos y podemos tener también versiones espejadas dependiendo de la incidencia de sol y pues de la comodidad que requiera el cliente. Muy bien, Jenny. Hace muy bien su explicación porque no es nada fácil, porque lo que sucede aquí es que se juega con todo el espectro visible. Es decir, todos los colores del arco iris están involucrados dentro de ese filtro. Y lo que hacen es que ese filtro tiene más intensidad en unos tonos que en otros para permitir precisamente el paso a esa longitud de onda. Entonces, al final, lo que la persona está viendo, lo que ve es que se ven unos colores mucho más resaltados que otros por ese manejo. Y como lo ven las personas, es la suma de todos esos colores
más procesos que se le colocan al lente, como el antirreflejo, en algunos casos se le suma el espejado, y entonces la sensación exterior es otra, pero lo que ve uno es definitivamente lo que se necesitaría frente a esa actividad. Tenemos una pregunta, Maurín, nos hace Maurín Pereira, perdón, Jenny, nos dice, ¿y recomienda usted lente de protección a la luz azul, en este caso los deportistas? Pues es que ya depende de qué tanto movimiento tenga el cliente. Normalmente, bueno, afortunadamente también dentro de Oakley, la mayoría de las marcas que nosotros tenemos en la compañía, llegamos hacia los 380 nanómetros, casi 400 nanómetros, es decir, que funcionan muy bien y cubren un muy buen espectro. Razón por la cual, dependiendo de la intensidad, hay personas que, por ejemplo, te pueden decir, bueno, yo voy a jugar golf ciertos tiempos, ciertos momentos, entonces ya dependería de qué tanto lo estás haciendo. Y el contacto con las pantallas, estamos en todo lado tratando de evitar constantemente la luz azul, razón por la cual dependería específicamente en qué escenarios se está moviendo mucho más. Lo que sí les pido el favor y es que en temas de escenarios tengan muy fuertemente en la cabeza el uso de ciertos dispositivos en nuestros clientes. El polarizado en muchas ocasiones genera como una incomodidad para algunos clientes cuando están utilizando dispositivos móviles o cuando utilizan los smartphones. Entonces les genera cierta molestia. Hay otros que dicen como, bueno, yo vivo con eso, no tengo problema, pero hay otras personas que sí les incomoda bastante y tenemos tecnologías que funcionan muy bien como las fotocromáticas o en el caso de Prism, que no necesariamente es polarizado. Tenemos unos elementos polarizados sobre todo para escenarios náuticos o escenarios que tengan contacto con el agua, porque entendiendo pues el reflejo de la superficie, requieren mucho más comodidad y pues que requieran un poco más de protección. De acuerdo. Jenny, quiero sumarte a tu respuesta, a la respuesta de Maurín. Maurín, es ideal tener una protección a la luz azul aún en ambientes externos. El mayor proveedor de luz azul es el sol. No hay duda. De tal manera que hoy en día, cuando hablamos de protección frente a la radiación que puede generar cambios físicos, siempre hablábamos primero de la radiación ultravioleta, que es invisible, que por sí misma es la que nos broncea y luego nos quema. Bien, ahora a ello tenemos que sumar la luz azul. El mayor proveedor es el sol, pero sumado al exceso de luz azul en ese ambiente interno, por las lámparas, los bombillos, las tabletas, los celulares, el televisor, pues se ha vuelto un efecto que genera cambios físicos y eso está en la tabla científica. Hay una polémica muy interesante, pero lo que sí es que debemos generar protección y por eso estas empresas sí definitivamente tratan de generar uno el concepto de protección en términos de físicos, que no generen cambios en el tejido ocular. Y lo otro, de facilitar, disminuir el deslumbramiento, mejorar los contrastes y maximizar el ingreso de unas longitudes de onda más que otros para mejorar el rendimiento visual. Bueno, muy bien. Jenny, tenemos entonces claridad. Usted nos aborda de una manera muy interesante un concepto de comodidad, empieza a presentar algunos materiales, algunos específicos de marcas específicas. Luego nos habla de la sensibilidad a la luz, de la luz en general y cómo también trabajamos entre la montura y el tipo de filtro, el tipo de color, el tipo de montura. Hicimos un resumen rapidísimo. ¿Qué seguiría para tener en cuenta y pues para dejar abierta otra posibilidad de seguir hablando acerca de esto? Y queremos reconocer también aquí a Jenny Beltrán. Ella trabaja muy de fuerte con Oakley, con Luxottica. Y pues sin lugar a dudas, Oakley, esto no es una venta comercial, no está acordado, se ha especializado en temas deportivos. Y hay muchas personas, yo recuerdo con frecuencia, muchos militares me preguntaban por ese tipo de montura porque tenían un diseño especial para cierta actividad física de ellos, de disparar inclusive. Así que bueno, en este orden de ideas, después de este tema de la luz, la comodidad, ¿qué deberíamos pensar nosotros cuando estamos asesorando a este deportista recreativo? Definitivamente dos cosas como relevantes, el estilo y también la parte de la ergonomía. Si bien hablábamos de comodidad en cuanto a materiales, también es importante entender qué tipo de monturas le podemos sugerir a nuestros usuarios.
Hay monturas que vienen un poco más envolventes, hay monturas que vienen semirranuradas. A la gente, hay gente que le preocupa, digamos, que no se le empañen las lentes. Hay otros que dicen, yo sudo profusamente y no quiero tener ningún inconveniente, razón por la cual optan por algunas monturas que sean un poco más cortas, porque sean también muchísimo más envolventes. Entonces yo me iría con el estilo, que va muy de la mano con lo que a ti te gusta en términos de ergonomía. Yo siento que la comodidad y las tendencias, no solamente tú buscas de una otra manera que te veas atractivo, que te veas divino y que te guste, sino que también buscas sentirte supremamente cómodo. Por ello, lo más importante también es entender qué tipo de monturas se ajustan muchísimo más fácilmente para el consumidor. Hay personas que aman tener elementos supremamente deportivos, que son los que tú ves que hoy en día son grandotes, que tienen un mejor campo visual tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y no necesariamente tienen que estar en el Giro como estuvo Egan hace poco, sino que les encanta tener ese tipo de productos. Pero hay otras personas que son un poco más conservadoras, que les gusta tener cierto tipo de elementos y optan por otros tipos de montura o por otras formas de montura inclusive. Entonces aquí es entender los dos, esa conjugación de la proyección de la personalidad a través del estilo y adicional a ello definitivamente un elemento súper ergonómico. Además que se vuelve una super oportunidad para, imagínense, semejantes atributos, beneficios, tu estética, tu desempeño, tu protección para mantener la salud. Imagínate, es espectacular. Sin embargo, Jenny, yo registro una situación y es, a pesar de la oportunidad tan grande, porque son muchas personas que hacen algún deporte, a pesar de que tenemos esos elementos que conjugan protección y salud, desempeño y estética, creo que nosotros no somos agresivos a la hora de hablarle y seducir al deportista, a la persona que hace deporte, para que no nos imaginemos ese deportista especializado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo registra? ¿Realmente hacemos un buen trabajo para acercar a las personas que hacen deporte a nuestras ópticas, a nuestros consultorios? Siento que desde la percepción del usuario, empecemos por ahí, hay que cambiar y hay que educar un poquito más y decir, no solamente si tú no eres Egan, quiere decir que no hagas deporte, no. Quiere decir que tienes que cuidarte en cualquier escenario en el que estés. Entonces ahí tenemos una labor nosotros y es empezar a educar a nuestro consumidor final. Y por otra parte, siento que a veces somos tímidos. Siento que si precisamente el usuario no me dice, ay, es que yo a veces salgo los fines de semana a hacer X actividad, no les, digamos que no les hablamos al respecto. Miren, yo soy muy partidaria de la experiencia del usuario. Y vale. El usuario se casa contigo, con el servicio que tú le prestas, con los productos que tú le prestas, siempre y cuando tú le entregues un valor. Hoy en día el costo-beneficio va muy de la mano con lo que estás haciendo día a día y es lo que quiere saber el usuario. No quiere preguntarte, bueno, ¿y qué más me aconsejas? Quiere, por el contrario, que tomes la iniciativa y que digas constantemente, estas son las características, ventajas y beneficios de esto, de este otro producto. Esta es el diferencial, esto es lo que puedes tener. Y ojo con lo que te trajo 2020 y es tener mucho más hincapié en un estilo de vida saludable. Aprovechemos eso y empecemos a volcar siendo un poco más propositivos, diciéndole al cliente, mira, tienes que cuidarte también este otro tipo de escenarios. Tú no te pones los zapatos, los mismos zapatos todos los días, porque el tipo de escenario te mueves con diferentes tipos de zapatos y te vuelves un amante posterior a los zapatos porque cada uno de los zapatos le encuentras algo que te otorga valor. Y eso deberíamos hacer con las monturas. El consumidor anterior que conocíamos hace ratito buscaba una misma montura para todos los escenarios, un mismo par para absolutamente todos los escenarios. Hoy en día está siendo mucho más consciente en que necesita y requiere para cada escenario en el que se mueva definitivamente una mejor protección y un elemento que sea muchísimo más cómodo. Pero a veces nos falta también contarle un poquito más. Entonces, claro, hay que hablarle más. Exacto. Y bueno, las acciones deben ser súper propositivos. Jenny, aquí viene esa combinación tan espectacular. En ese momento está con nosotros el doctor Samuel Gómez. Él es un oftalmólogo que se la pasa precisamente analizando qué está pasando con el sistema visual y ocular de las personas. Y en este caso, el doctor Gómez, que también es un colaborador desde la casa de Franja, pues queremos preguntarle, maestro, ¿qué es lo que está viendo? Y Jenny, si quiere quedar genial para que podamos hacer esta conversación
y enriquecerla en esa parte clínica y en esa parte técnica. Estamos hablando de un producto y ahora vamos a hablar del órgano, de cómo está el órgano, del sistema ocular de los deportistas. Doctor Gómez, bienvenido a Salud Visual Hoy. Hola, buenos días Javier, buenos días Jenny, gracias por la invitación. Estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo. Yo fui deportista de alto rendimiento y todavía hago mucho deporte y varios deportes a la vez. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jenny. Uno para cada deporte, poniéndome en la posición de deportista, para cada deporte necesitas protección visual específica, tanto para los posibles riesgos como los que vamos a hablar, como para el desempeño. Para el golf utilizamos unos colores especiales para poder ver el pasto, para ver las distancias. Para el tenis también vemos de diferente color según la superficie en la que juguemos, nos protegen de los golpes, para el ciclismo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Jennifer, según lo que, con Jenny, lo que uno, según el deporte, debe ser asimismo la guía específica, clara, sin ningún tipo de vergüenza de que cada deporte necesita un tipo de protección y además un tipo de estímulo luminoso diferente. Es una gama de luz diferente y de gama de colores diferente que lo que hace es potenciar al deportista y protegerlo. Muy bien. Doctor Gómez, nos están escuchando en América Latina. En este momento estamos en vivo por el Facebook, estamos en vivo por grupofraga.com, lo hacemos por este Zoom y luego vamos a pasar a YouTube, donde mucha gente llega a ver el programa cuando no pueden hacerlo en vivo. Maestro, estamos en el consultorio, una persona me dice: doctor, yo soy muy deportista toda la vida, así como usted dice, inclusive llegué a ser de alto rendimiento, sigo haciendo deporte. Como profesional, en ese momento, ¿en dónde debemos prestar especial atención? Porque sabemos que ya esa práctica ha generado quizás algún cambio. Sí, mira, yo creo que la medicina, la oftalmología, la optometría ha cambiado hacia avanzar. O sea, hacia avanzar en que cada punto en el que vemos podemos protegerlo hacia el futuro, a pensar en la prevención, a pensar en el evento que viene. Entonces, yo lo que espero como paciente o como médico en las dos posiciones es ofrecerle al paciente todas las protecciones necesarias para evitar accidentes, que su desempeño sea el mejor y evitar todos los accidentes que pueden evitar unas buenas gafas deportivas para cada actividad. Entonces creo que eso debe ser parte de la historia clínica. Bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué deporte? Lo que veíamos anteriormente, en mi caso, que hacía deportes de contacto, pues ya no estamos tanto en contacto, o sea, ya tanto el boxeo, la lucha, el MMA no está en tanto, como con tanta moda, porque no podemos tener tanto contacto físico, pero aumentó el ciclismo. Entonces hay muchísimos ciclistas. Pare ahí, porque yo le voy robando. Usted fue sí. boxeador o karateca, sí. no sé qué fue sí. lo que hizo, maestro. Sí. Y bueno, venga, nos llegó un paciente que nos dice: yo fui boxeador, doctor. Automáticamente yo pensé, doctor Gómez, cuando se estaba hablando en la retina, dije, quizás sí. el mayor riesgo está en la retina, pero maestro, sí. un boxeador o una persona de contacto, ahora la FMU, ¿cómo se llama esta? La del todo. La UFC, 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 eso es MMA. Eso evolucionó en kickboxing, ahora se llama artes marciales mixtas. Eso ha generado un boom impresionante de muchachitos sí. jugando y practicando, en fin. Sí. ¿Qué tenemos que ver? Estamos en consultorio, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué sucedería ahí con ese sistema ocular que nosotros pensemos de manera preventiva? Voy a verlo y tengo que prevenirlo también si sigue practicando. Hay que hablar con el paciente claramente y de preguntarle, ¿qué deporte haces? Si es un adolescente que en boxeo, sí, en ese de contacto, ¿qué parte del sistema ocular se afecta, doctor Gómez? Se afecta el cristalino, porque muchos de sus golpes luxan el cristalino, o se puede desgarrar la retina en un golpe contundente. Entonces, generalmente, eso pasa en dos niveles. En el profesional de alto nivel, o el competitivo, así no sea profesional, pero que,
que haga soft contact, que tenga contacto, o en el básico que no sabe nada y como es brusco, no controla los movimientos, entonces se puede pegar fácilmente. Entonces la recomendación es usar protección. Las personas sí. que hacen esto a nivel bajo no usan protección, es recomendar protecciones oculares. Deportes de trauma maestro, y voy metiendo ya cosas más específicas. Voy a poner ejemplo, el squash, el sí. tenis, el mismo fútbol maestro, sí. que el cabeceo y el codazo que es tan habitual. Sí. También en esas áreas tenemos que estar muy pendientes de cristalino, de retina, sí. segmento, sí. Posterior, segmento anterior también. ¿Qué pasa ahí, sí. maestro? Hay dos formas de verlo. Uno lo puede prevenir. De una manera que es explicándole a la persona el riesgo y lo que podría usar para prevenirlo, como son algunos tipos de gafas de protección deportiva que en Colombia no son tan conocidas y son más difíciles de encontrar. Por ejemplo, para boxeo y para lucha no se encuentra tanto. El otro punto clave es examinar el paciente. Si uno examina al paciente bien y encuentra que el paciente tiene subluxación del cristalino, ese paciente tiene más riesgo. Si uno encuentra que tiene látices, dilata el paciente y observa que es un paciente que tiene látices con agujeros y le pregunta, no, ¿y qué juegas? No, yo juego fútbol intensamente. Pues ya sabe que ese paciente al cabecear, que es un ejercicio o una parte del juego normal del fútbol, que es cabecear, tiene más riesgo de desprendimiento, tiene más riesgo de desprendimiento de retina. Entonces tiene como pegado a la evolución del optómetra colombiano, que es un optómetra muy avanzado, muy pilo, que examina bien los pacientes. Entonces, en la dilatación, si le ve látices con agujeros, ya le puede adelantar, mira, pues con el deporte que estás haciendo, tienes riesgo que se te desprenda la retina porque tienes esos agujeros que a pesar de que no te molesta o que te acostumbraste a tus manchitas, se te puede desprender la retina. Entonces, tiene como los dos puntos, del examen profundo del paciente y de la recomendación de qué deporte le conviene y qué puede usar para disminuir los riesgos de daños, como sería un desgarro, una diálisis o una ruptura de la retina en algún punto. Muy bien, muy bien. Maestro, quiero hacerle una pregunta a Jenny, no sé si está aquí, le iba a preguntar y se me salió de la imagen, pero quiero preguntarle un poco rápidamente, ya que el doctor Gómez ha mencionado varias veces la importancia de la protección. Jenny, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de ese tipo de deportes de impacto? Squash, tenis, inclusive el mismo fútbol. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué productos tienen? Nosotros, bueno, afortunadamente, como les estaba contando al inicio, tenemos una marca fundamental en nuestro portafolio, que en este caso es Oakley, que realmente tiene pruebas que aseguran, por ejemplo, pruebas de velocidad en donde despedimos un balín de 0,6 centímetros directamente hacia la lente para garantizar que no se fragmente. También le hacemos una prueba de masa en donde tiramos 500 gramos en un punzón de metal directamente sobre la lente. Y en el momento en el que creamos directamente la lente también, hacemos un proceso de infusión. No es la forma en la que desarrollamos normalmente las lentes como en otros tipos de marcas, sino que realmente aquí el proceso es distinto porque entendemos que las necesidades tanto a nivel de las máscaras o de los elementos en monolente son completamente distintas y necesitamos que haya una conjunción importante entre la montura y entre las lentes, que ninguna de las dos vaya a tener ningún inconveniente a la hora de proteger definitivamente la salud visual de nuestros consumidores. Perfecto, perfecto. Doctor Gómez, Jenny, muchas gracias. si quiere apague la cámara, tranquila, que yo sé que usted va a aprovechar. Maestro, hay algo que me gustó mucho lo que dijo del inicio, porque usted habla de proteger hacia el futuro. Es decir, maestro, quiero ponerlo en el futuro de esos deportistas que llegan jóvenes. ¿Qué encuentra hoy que ya fue tarde? Porque usted dice, si no sí. se protegió. Le voy a poner un ejemplo, sí. maestro. Yo fui un deportista y callejero y en fin. Yo tengo Igual. Cataratas. Tengo que operarme. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con los ojos cuando no los protegimos, cuando la gente no llegó a tiempo, cuando no usaron los elementos que deberían usar? ¿Qué está encontrando usted en su consulta en ese futuro que ya es ahora?
Mira, yo como deportista y como médico, lo que hago es eso, mirar hacia el futuro o sea, las cosas que me llegan ahora que yo pude haber prevenido. Entonces, en estos 20 años de experiencia, hay cosas que me han enseñado, que yo aprendí y ya pasé al siguiente nivel de querer prevenir lo que voy a ver en el futuro. Un ejemplo, un paciente que yo le observo látices o huequitos o agujeros y sé que tiene un mínimo riesgo de desprendimiento de retina, pienso igual que en todos los deportes, no dejo los espacios. Trato de pensar sí, en recomendarle el deporte que debería hacer, en recomendarle la precaución que debería tener, si tiene catarata, si tiene algún daño, si tiene una subluxación, prevenirlo. Siempre estoy pensando, así cualquier persona o cualquier retinólogo o cualquier par mío opine que no hay que prevenir, yo pienso que nosotros sí debemos hacer un juego muy apretado en la prevención. En tratar de lo que esté practicando esta persona, ver cómo va a ser su futuro en 20 años, tanto con este tipo de alteraciones, como con el glaucoma, con cualquier enfermedad, ver qué va a pasar en el futuro. De acuerdo. Si le preguntáramos por el ojo del deportista, frente al que no hace deporte, maestro, ¿cómo escribiría usted ese ojo? Yo ¿Es creo que es un ojo particular? más, sí, es diferente. Generalmente el ojo del deportista, según el rendimiento, el deportista de alto rendimiento siempre tiene algo más, siempre tiene más riesgos en el caso de los deportes de contacto, de boxeo, de lucha, de MMA, kickboxing y vale todo en los años 90, todos tienen alguna cosa. Muchos tienen antecedentes de desprendimiento de retina o tienen movimiento del vitreo. Esos son los deportes de contacto que estaría incluido el del fútbol, básquetbol, inclusive el tenis tiene mucha movilidad y casos de desprendimiento de retina, incluso de oftalmólogos, que se les ha desprendido la retina. Entonces, sí hay cambios diferentes, de alguna forma negativos. Claro que todo lo positivo que da el deporte en el nivel cardiovascular, pero el ojo es muy delicado por el tema del humor vítreo. Entonces, al moverse, al recibir golpes, es supremamente delicado. Y yo lo que he observado es que hasta cierto punto han avanzado las gafas de protección. Por ejemplo, para golf, yo tengo gafas especiales para golf, para ciclismo, para jugar tenis. Pero, por ejemplo, para la lucha, para el boxeo, es súper difícil, no es tan frecuente que se usen gafas y no he encontrado nunca la línea de Oakley para los deportes de contacto. Jenny, ¿quiere responder al doctor Gómez? Sí, definitivamente no. En este momento, en temas de deportes de contacto, es muy complejo porque necesitamos garantizar no solamente una nitidez específica, sino también que logre generar mucha protección en el momento en el que haya cualquier contacto. Hoy en día estamos de pronto teniendo un poco más de incidencia en deportes como el baloncesto, en donde la gente hoy en día ya se preocupa un poco más. Yo también soy súper partidaria de empezar desde la prevención, empezar inclusive desde muy pequeños a cuidar un poco más los ojos y no solamente en términos lo que hablamos siempre del dominio del sol, de los rayos ultravioletas, de las pantallas que emiten luz azul, sino también entender que hay muchos otros factores como el viento, algunas posibles impurezas que una vez ingresan al ojo lo pueden deteriorar. Entonces, es entender un poquito más el conjunto en cuanto a cuidar realmente los ojos. Yo Muy me bien. gustaría que llegáramos al nivel en el que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, razón por la cual toda la parte de prevención y de educación es uno de los trabajos más fuertes que tenemos todos en conjunto. De acuerdo, Y doctor Gómez. Oakley es increíble porque el trabajo que ha hecho con esos lentes o ese diseño Prism es increíble porque en todas las el dominio o el control de la luminosidad que yo encuentro en el golf y en el tenis y en el ciclismo, es increíble, cada uno es diferente para diferentes momentos, para cuando hay mucha Una luz, buena para cuando está lloviendo, es increíble, yo lo uso con todos. especialización. Pero venga, maestro, es que el tiempo se me acaba y yo tengo que hablar de Sí, lo señor. suyo. Sí. Hablemos de segmento anterior. Quizás sean los deportistas, los recreativos, inclusive, por supuesto, uno de los que más lastima el segmento, la superficie ocular, precisamente por ese contacto permanente con radiación ultravioleta, el mismo viento,
polvo, el ambiente donde se encuentre. Es decir, podríamos pensar que se podrían desarrollar más fácilmente pterigios, quizás alergias o algún tipo de quemaduras por exceso de relación ultravioleta B, UVB. ¿Qué pasa con ese segmento anterior? Sí, yo lo que he visto es que los deportistas que hacen ciclismo, por ejemplo, los ciclistas son de los que más están cuidando los ojos. Yo no sé qué tipo de gafas usan en general, como en porcentajes, pero sí lo saben y lo tienen muy en cuenta porque es que uno se lastima con mucha facilidad la córnea, un cuerpo extraño, el sol. Entonces yo creo que los ciclistas sí lo tienen claro, que es muy difícil manejar sin unas buenas gafas, porque cualquier cuerpo extraño y lo que afecta rápidamente es la córnea, porque le cae uno un cuerpo extraño, le corta, le lacera, le molesta y les pueden dar pterigios. Pero yo creo que los deportistas, los que más lo tienen en cuenta son los ciclistas. Los y ciclistas. Sí, tal vez la afectación más frecuente, o sea, la más cercana, es la córnea, que son laceraciones y heridas por cuerpos extraños. Sí, muy bien. Por cuerpo extraño. Son muchas las personas, no tengo porcentaje, pero las que practican el trote, trotan, corren, caminan, sí, y quizás por esa misma labor no consideran importante protegerse. Este tipo de personas también tienen en riesgo más que la córnea, quizás su superficie ocular en general. Sí, yo creo que todos los deportistas, así como tienen que usar calzado y no trotan descalzos, en la medida que invierten en el calzado, en la pisada, en eliminar o disminuir el rozamiento articular, deben invertir lo máximo posible en la protección ocular, tanto para los rayos ultravioleta como para la protección de cuerpos extraños. Esa es la recomendación. Muy bien. Jenny, frente a este tema de los que trotan, de los que corren, de los que caminan, ¿cuál es la oferta? ¿Qué tienen ustedes? Uf, tenemos muchísimas cosas, mira. Tenemos elementos de tecnología y voz, que son los elementos fotocromáticos, que son propios de Ray-Ban, que vienen ya hoy en día, no solamente para que te veas súper cool, sino que vienen mucho más envolventes, mucho más ligeros. Dentro de la tecnología de Oakley, también Prism tiene para aquellas personas que hacen hoy en día senderismo, para aquellos que trotan y hacen normalmente carreras sobre sectores muy similares al pavimento, o corren, que tenemos Prism Road. En fin, digamos que hoy inclusive la oferta está mucho más pensada constantemente a la parte de prevención, y no solamente en los momentos en los que sentimos como ese vislumbre, esa incomodidad por el sol, sino también escenarios en los que en lugares con poca luz también necesitamos tener una muy buena protección, y tenemos lentes, perdón, como las low light, son Prism Low Light, que te permite mejorar el contraste inclusive en escenarios de poca luz, porque a veces como que solamente somos conscientes cuando vemos el sol así supremamente fuerte, pero en realidad tenemos que protegerlo de muchas cosas. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos muchos elementos también espejados que funcionan bien, no solamente en marcas como Oakley o como Ray-Ban, sino otros tipos de marcas que entienden un poquito más las necesidades del cliente. Y también hay otros estilos como en Prada Línea Rosa, que funciona muy bien de la mano de todo lo que tiene que ver con fibra de nylon y el engomado para generar una mejor sensación de comodidad. Muy bien, maestro Gómez, ¿podemos asociar también el cuidado que debemos tener nosotros entre la edad y el tipo de deporte? Le pongo un ejemplo. Ahorita que hablábamos de niños, se me mencionó por ahí la palabra niños. Maestro, están los niños, pues ahora salen menos, pero pues siempre han sido los callejeros los que están expuestos. ¿Qué está pasando con ese sistema ocular en relación al deporte de los niños? Yo estoy de acuerdo con Jenny que hay que proteger, o sea, entre más protejamos mejor, y empezando desde los niños y con la inversión que se merecen los niños, una cultura que debemos imponer de proteger los niños y que cada deporte o en cada actividad tengan. Una de las actividades que están involucradas extrañamente con el deporte y que yo lo veo mucho y sobre todo en Colombia no se controla, es cuando cortan el pasto. Digamos, uno está corriendo o está montando bicicleta o está haciendo cualquier actividad al aire libre dentro de la ciudad y están cortando el pasto al lado. Hay muchos accidentes con la persona que está cortando el pasto
porque cuando esa persona corta el pasto y coge una piedra, esa piedra puede llegar a la persona al ojo, perforarlo y dejarlo ciego. Entonces, esa protección, ese accidente lo puede tener un niño, lo puede tener el que esté haciendo ejercicio, el que esté pasando por ahí, lo tuvo mi esposa hace unos años. Entonces, es una cosa como que no se toma en cuenta. En otros países más desarrollados, lo que uno observa es que la persona usa toda la protección, pero además usa como un protector por cada cuadrado que va haciendo los cortes, lo protege. Y ese es un punto que se debe tomar mucho en cuenta, porque se reciben pacientes que quedan ciegos, no solo el que está cortando el pasto, que es el descuidado, sino la persona que pasa por ahí corriendo o que pasa en bicicleta. A mi esposa le pasó en un carro. Paró el carro, volteó a mirar y de repente perdió la visión en ese momento porque un cuerpo extraño la golpeó. No, al final no tuvo que llegar a cirugía, pero fue un cuerpo extraño que salió a unos 40 metros de un conjunto residencial. Y ese es un punto que no se toca. Entonces, cualquier niño que lleva protección, imagínense si el niño está en la calle jugando o está en un parque, en cualquier lado, y están cortando el pasto seco, pues que se va a imaginar todo ese proceso. De acuerdo, de acuerdo. Esas esquirlas son de un gran peligro. Tengo dos preguntas. Una va para usted, maestro, y es, Mauricio nos reporta un paciente adolescente que tiene 4 dioptrías de miopía y practica taekwondo. ¿Qué le debería recomendar ella a ese paciente, teniendo en cuenta que es un paciente apasionado, que le encantará, los papás están felices porque se dedica al deporte y no a pensar en otras cosas en la adolescencia? ¿Qué podemos hacer ahí, maestro? Lo primero que hay que hacer es examinar, que lo examine bien, que le dilate la pupila y examinar si tiene degeneraciones periféricas y en qué estado se encuentra el humor vítreo. Que es un humor vítreo que no tiene ni sínquisis ni sinéresis, no tiene, como que no está cambiando, y si tiene algún tipo de degeneración periférica, para ver qué tipo de contacto puede recibir. Luego saber si está solo aprendiendo figuras o si va hacia el contacto para saber qué recomendarle. Y si definitivamente no hay problemas, no tiene degeneraciones, el humor vítreo está bien, buscar si tiene algún tipo de protección, que tengan bandas, porque ese es el problema de los deportes, de las gafas, que son súper buenas con protección, pero las bandas tienen que ser muy fijas para que uno no se le caigan, si no es muy incómodo. Entonces la recomendación es examinarlo bien y hacerle una buena guía para ver si se le puede conseguir una protección si está haciendo contacto. Es más, son deportes de contacto donde no le pegan tantos puños, pero son patadas a la cara. De acuerdo. Y entre más miopía tenga, entre más alta sea la miopía, más riesgo, y entonces más mejor la evaluación debería ser. Maestro, más riesgo de humor vítreo, más riesgo de que el humor vítreo tenga cambios y más riesgo de que tenga látices o agujeros. Muy bien. ¿Asocia a algún deporte o a los deportistas en general problemas de conjuntivitis alérgica o ojo seco? Sí, a los ciclistas, los ciclistas por la velocidad y porque van cambiando de ambientes, tienen más posibilidad de ojo seco, porque a pesar de que tienen las gafas, se las van quitando, les va molestando y el aire y se les reseca, los ciclistas tienen un componente alto de resequedad y de alergia, son los que más. Los segundos yo creo que son los tenistas en polvo de ladrillo, porque muchos hacen alergia al polvo de ladrillo. Claro, ok, de acuerdo, muy bien. Jenny, tenemos un reto. Resulta que ahora pues cada vez más personas tienen un defecto refractivo que corregir, ¿cierto? Aparecen estos maravillosos lentes acompañados de monturas, en una combinación genial, pero yo tengo un defecto refractivo que me permite percibir mejor cuando está corregido. ¿Podemos colocarle la corrección a este tipo de filtros, de lentes? Sí, efectivamente, en el caso de Oakley, precisamente tenemos esa ventaja. Tenemos dentro de muchas patentes la oportunidad hoy en día de desarrollar las lentes con ciertas características en nivel de prescripción. Lo único es que en términos de llegada a Colombia todavía no lo tenemos disponible, pero lo tenemos directamente en Estados Unidos, porque no todos los laboratorios en este momento tienen la potestad, uno, de tener las patentes a nivel de creación de las lentes, sumándole más la tecnología Prism, razón por la cual lo hacemos actualmente, pero lo hacemos específicamente en Estados Unidos. Ahorita estamos tratando de traerlo para acá porque entendemos y obviamente sabemos que todos no somos 20-20, tenemos también otras correcciones y que necesitamos eso para
mucha mejor calidad visual. Sin embargo, en el momento lo que hacemos es trabajar muy de la mano con otros tipos de productos que sean, por ejemplo, lentes de contacto, o revisando qué tanta es la corrección que requieren, y pues ahí revisamos a fondo, como decía el doctor Samuel, definitivamente cada uno de los casos para entender y dar la mejor solución posible. Los lentes de contacto son una alternativa genial para poder utilizar los filtros, los lentes, envolventes, en fin. Doctor Gómez, me quedan 2 minutos. Su mensaje de cierre. Mi mensaje de cierre es tener en cuenta para cada deporte la protección, siempre usar gafas, las gafas ante cualquier impacto, jugando tenis cuando recibimos golpes de bolas o en el ciclismo, siempre la protección va a hacer que se puedan romper las gafas y que no se rompa el ojo. Y la segunda, como siempre, dilatar el paciente, sobre todo si es miope, como dijo el doctor Javier, dilatar el paciente para observar las degeneraciones periféricas y darle un buen consejo al paciente. Y como deportista espero que en Colombia nos traigan Oakley con corrección. Yo también tengo un defecto refractivo y pues vería mejor si pudiera hacer deportes de contacto con gafas, y estaría esperando también que esa tecnología nos pueda beneficiar a todos. De acuerdo. Jenny Beltrán, su mensaje decía. Bueno, definitivamente el trabajo de cada día, educar y proponer. Educar constantemente a nuestros consumidores finales, hablarles también de la importancia del cuidado de los ojos. Todos, digamos que tenemos prioridades distintas, pero definitivamente para ejecutar cualquier actividad que desarrollemos en el día a día, necesitamos tener la mejor salud, y tanto a nivel emocional, físico, pero también a nivel visual. Así que hay que cuidarse los ojos, entender que cada uno tiene un mundo distinto a nivel de necesidades, de comodidades, de todo lo que uno necesita, y que tenemos también opciones completamente disponibles para ello. Así que abrir un poquito más el horizonte, entender que tenemos muchas cosas a disposición y empezar también a priorizar nuestra salud visual. Sí, prevenir. El tema va así, amigos. Lo que estamos haciendo es esto: enfocarnos en segmentos de población. En el mes de abril hablamos de los niños, en el mes de mayo hablamos de los adultos mayores, y ahora estamos hablando de deportistas. Y que este contenido, este conocimiento, este deseo de todos nosotros de prepararnos mejor, podamos trasladarlos al consumidor, porque para eso lo estamos trabajando. Y el reto es informarles, hacerlos conscientes, porque ellos tienen muchos problemas visuales. Está evidenciado, cada vez hay más problemas visuales que debemos corregir y prevenir para que no se vuelvan patologías o problemas mayores. De tal manera que este es nuestro esfuerzo y el de estas personas, llevar mensajes para nosotros, la comunidad de salud visual, con el objetivo que se trasladen al consumidor. Nosotros estamos desarrollando piezas informativas, gráficas para consumidor, son neutrales, no tienen marca, tienen el copy, la creo que se te fue el sonido. Sí, Javi, en estos momentos sonido. Perdimos tu sonido, Javi, perdimos tu sonido. Hola, se fue el sonido, ¿mejoró? Sí, ya regresaste. Ya. Los invito a que nos sigan para que más y más personas puedan compartir con sus amigos, sus familiares, sus pacientes esta campaña y poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad, de la población, y ellos venir a nuestros establecimientos. Así que, amigos, los espero la próxima semana con otro, no, la próxima semana, no, esta semana, con otro programa de salud visual. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa. Ay, qué...